empecé con el corno desde muy chiquitito. En realidad lo que me gustaba era la trompeta. Pero mi tío ya estaba en las plazas ya de ocupada cuando yo llegué, ¿no? Ya había empezado incluso el curso, era como el 5 o el 10 de septiembre, si mal no recuerdo. Y me dice, bueno, mira, ya no hay plaza de trompeta, pero está el corno francés. Y yo, ¿el corno? Dice, el corno francés, tú verás que te va a gustar. Estamos este año para que no pierdas la edad, ¿no?, del colegio. Y de ahí, el año próximo te entramos en la plaza de trompeta, ¿no? Y tanto dio y tanto dio que sigo siendo corno y actualmente soy el primer corno de la Filarmónica y la ópera de acá de Lima, Perú. Llega a Cuba el maestro Miguel Jarbedoya, que en ese entonces era asistente de Kumar Sur en la Filarmónica de Nueva York, y estaba armando una filarmónica acá en Lima. Y entonces mandó a un equipo especializado para escoger, ¿no?, a qué músico le interesaba tener él en su orquesta. Y en Cuba nos presentamos como 100 músicos. Y entre ellos escogió a dos cornistas. Uno es Marcos Benemeli y el otro soy yo. Naciendo en Cuba, creo que todo es mixtura. Empiezas la música clásica porque es todo lo que desarrollas tú en la escuela, y más con un instrumento como este, que es dedicado totalmente a la música clásica, ¿no? Se me ha dado el caso que he terminado la ópera a las 11 de la noche. He tomado un taxi desde el Teatro Segura, el centro de Lima, para acá, volando. He llegado acá y a las 11 y media me pongo mi sombrero, pongo mi guayabera y empiezo a cantarte, no sé, Son de la Loma, Dos Gardenias. Yo creo que la línea es muy delgada para pasar. Simplemente es disposición del artista, ¿no?, a enfrentarse al reto nuevo, ¿no? Yo creo que más que nada eso. Este formato de Viento Madera, si bien fue creado para interpretar músicas de cámara, para este formato, y valga la redundancia, como decía ahorita, el formato, el grupo, disculpa, está integrado por flauta, oboe, clarinete, fagot y corno francés. Por eso es que es un quinteto de viento madera, ¿no? Y si bien el corno tiene la facilidad de mezclarse en los dos estilos, en las dos familias, disculpa. La familia viento metal, que es a la que pertenece, pues está hecho de metal, y además el corno tiene la facilidad de pasar de un sonido muy heroico a un sonido muy romántico, ¿no? Me he dedicado a escuchar mucho la Sonora Matancera, me he dedicado a escuchar mucho los tríos, me he dedicado a escuchar mucho al Beni. Siempre, cuando tú estás lejos, la misma nostalgia hace que, por sentimiento e identificación, te nutras más con toda esa influencia que ha vivido tu cultura, ¿no?, a través del tiempo. Bueno, como músico latinoamericano, en especial, partiendo de nuestra raíz, ¿no?, la cubana, la influencia es vasta. Partimos de los primeros pasos de lo que toda la trata negrera que nos llega con la influencia de los ritmos africanos, esa influencia de todos estos instrumentos membranófonos que nos nutrieron a nosotros en lo que es el desarrollo de nuestra música, ¿no? Influencia también de la música europea, toda esta influencia a principios del siglo pasado, cuando llega Stravinsky a La Habana, a mover a generar todo este movimiento, ¿no?, que se desarrolla en Cuba a principios del siglo pasado, con la ópera, con la opereta, más adelante la zarzuela, sobre todo en el García Lorca, ¿no? Yo, Ricardo Ponciano, quiero agradecerle a Arte Latino por este espacio que me han dado para difundir un poco mi trabajo. Espero que a través de ello conozcan un poco más de mi arte y lo compartan, y bueno, cualquier información en la tienda, que los números están apareciendo aquí abajo, y ahí podrán tener información de mis dos discos, ya sea de Leguá, del quinteto Leguá con Pasos al Viento, o con mi disco Así Eres Tú, que es donde canto yo algunos boleros propios y algunos de la cancionística cubana, ¿no? Gracias.